Con la consistencia que ofrecen las tradiciones, los valores y la identidad de nuestros pueblos centroamericanos, presentamos una vez más Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Siempre con nuestro lema. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy sabremos quién descubrió los llamados números ordinales. Y cómo ahuyentar murciélagos de un gallinero. Nos preguntan por qué el Mar Rojo lleva ese nombre, Mar Rojo. Un nuevo año para seguir transmitiendo cultura y renovar nuestra amistad con todos ustedes, nuestros amigos y amigas oyentes. La travesía de hoy inicia en Totonicapán, Guatemala. Allá la señora Carmen Susana Tunun Chuk nos hizo llegar a nuestro Facebook esta pregunta. ¿Quién descubrió los números ordinales? Oigamos la respuesta. Antes de que se inventaran los números que conocemos hoy, las personas usaban sus dedos, piedras, palitos y hasta nudos para contar. Por eso, más que un descubrimiento, los números son un invento para poder representar o mostrar una cantidad y también para hacer cálculos como las sumas y las restas. Ahora bien, existen los llamados números cardinales, que son los que usamos para contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. También existen los números ordinales, que son los que sirven para señalar la posición o el orden de alguna cosa. Por ejemplo, cuando contamos de esta manera, primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Otros ejemplos pueden ser cuando decimos, soy el tercero de la fila del banco. Susana llegó de primera en la carrera del domingo o haré este ejercicio por tercera vez. Les estamos transmitiendo, digamos, la respuesta, y aquí tenemos la consulta del señor Marco Durán Barbosa desde San José, Costa Rica, y por medio de WhatsApp nos pregunta qué son los medicamentos que se usan para tratar la presión alta, qué tipo de droga es, y si no es droga, ¿qué son? Escuchemos la respuesta. Según la Organización Mundial de la Salud, las drogas son todas aquellas sustancias que llegan a modificar una o varias funciones del cuerpo. Entonces podríamos decir que los medicamentos que se usan para tratar la presión alta sí son drogas, porque lo que hacen es bajar la presión arterial. Eso sí, se trata de drogas recetadas por médicos. La presión arterial, también conocida como hipertensión, es la fuerza con la que circula la sangre por el cuerpo. Esa fuerza puede aumentar por muchas razones y es cuando se dice que la persona tiene hipertensión, o sea, presión alta. Cuando a una persona le descubren presión alta, debe ir donde el médico para que la pongan en control y le den el tratamiento adecuado. Es muy importante estar bajo control médico porque la presión alta puede dañar el corazón, las arterias y las venas de órganos como el cerebro y los riñones. El primer tratamiento para la presión alta consiste en hacer cambios en el estilo de vida, tales como bajar de peso, en caso de tener sobrepeso, seguir una alimentación baja en sodio y rica en potasio y magnesio, hacer ejercicio y evitar tomar alcohol. Algunas personas logran controlar la presión arterial con estos cambios, pero otras no. Y es cuando los médicos recetan medicamentos para bajar la presión, también conocidos como medicamentos antihipertensores. En estos casos, los médicos empiezan recetando una clase de medicamentos y, si es necesario, recetan otros más o ajustan la dosis hasta encontrar la que mejor le funcione a la persona. En la mayoría de los casos hay que combinar dos o más medicamentos para controlar la presión arterial. Por eso es muy importante mantenerse bajo control médico.
También es muy importante saber que todo medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, si una persona inició su tratamiento y con el pasar de los días siente que algo no anda bien, debe decírselo al médico, pues puede que se necesite hacer un cambio en el tratamiento. Existen varios medicamentos para tratar a las personas con presión alta. Los más usados son los medicamentos diuréticos que ayudan a eliminar sodio y agua del cuerpo por medio de la orina. Suelen ser los primeros medicamentos que se usan para bajar la presión. Otros medicamentos lo que hacen es relajar los músculos de los vasos sanguíneos y de las arterias, que son los tubitos por donde pasa la sangre, evitando que se estrechen. De igual manera, existen algunos medicamentos para bajar la presión alta que lo que hacen es ensanchar esos vasos sanguíneos para que el corazón lata con menos esfuerzo. Como le dijimos, si una persona tiene presión alta, debe ir donde el médico para que la ponga en control y le dé el tratamiento necesario. Ahora, ¿se pueden tomar remedios caseros? Lo mejor es consultar primero con el médico, pues si la persona toma remedios sin la supervisión de un médico, más bien podría afectar el tratamiento que le recetaron o alterar su propia presión, lo que podría llegar a ser muy peligroso. Y ahora, amigos y amigas, de esas escenas del campo, nace una canción en la voz de la nicaragüense Cecia Ubao, El Recolector. Va guardando uvas y naranjos con un canastito rojo a su lado. Con un canastito rojo a su lado. El recolector va distraído con el ave gris y su sonido. No sospecha que también le está mirando otra caminante con canasto. Esa caminante con canasto. A la vuelta de las azucenas va el recolector con poca pena. Ha dejado y ha perdido sus zapatos. Va bailando con los pies descalzos. Va bailando con los pies. Con los pies, 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 con los pies. El recolector va por el campo. Va guardando uvas y naranjos. Se dio cuenta que también está bailando esa caminante con canasto. Esa caminante con canasto. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Desde el Atlántico Sur, en Nicaragua, nos escucha el señor Efraín Álvarez, quien nos envió esta consulta a través del WhatsApp.
¿cómo ahuyentar los murciélagos de un gallinero? Pues resulta que a mi gallinero viene un murciélago que muerde y saca sangre de las gallinas y llegan estas a morir. He puesto ajo, pero sigue llegando el murciélago. Oigamos la respuesta. Existen muchas especies diferentes de murciélagos y son pocas las especies de murciélagos vampiros, o sea, que se alimentan de sangre. En nuestros países se han identificado tres especies de vampiros. Los más peligrosos son conocidos por los científicos como Desmodus rotundus. Estos murciélagos, además de alimentarse de la sangre del ganado y de otros animales como gallinas, caballos, vacas, burros, cerdos y cabras, provocándoles anemia y debilidad, pueden transportar el virus que causa la rabia. La rabia es una enfermedad que también se puede transmitir a las personas que tienen contacto con animales enfermos. Por esta razón, siempre se recomienda vacunar a los animales contra esta enfermedad. Los murciélagos que se alimentan de sangre, por lo general, muerden a los animales en el cuello, las patas y la panza, dejando un hilito de sangre que siempre se ve en la zona de la mordedura, pues los dientes de estos murciélagos son como las agujas que se usan en las inyecciones. Al clavarlos en la piel del animal, le inyectan una sustancia que no deja que la sangre coagule o se endurezca. De esta manera, la noche siguiente pueden regresar y encontrar al mismo animal para volver a alimentarse. Existen algunos productos conocidos como vampiricidas que se colocan cerca de la herida que le hizo el murciélago al animal. Estos productos se pueden conseguir en los almacenes donde venden productos veterinarios. Sucede, entonces, que cuando el murciélago vuelve a alimentarse de la misma presa, se llena del vampiricida y cuando regresa a su colonia de murciélagos y se acicala con otros murciélagos, todos se van a envenenar. Otras formas para el control de los murciélagos que a otras personas les ha dado buen resultado es, por ejemplo, colgar imanes en los lugares que se quieren proteger. En este caso, en el gallinero. ¿Por qué imanes? Resulta que los murciélagos pueden percibir el campo magnético de la tierra y así logran orientarse y volver a sus guaridas. Esto es posible pues se ha descubierto que tienen una sustancia magnética que es como una brújula interna. Entonces, cuando se colocan imanes alrededor de un gallinero, esos imanes alborotan esa brújula interna y confunde a los murciélagos, haciendo que no puedan volar cerca de los imanes. Lo mejor de esta opción es que no provoca un fuerte impacto en los animales, ya que no los lastima o envenena, sino que tan solo los ahuyenta. También podría tapar todas las entradas y agujeros que tenga el gallinero. Así los murciélagos no podrán entrar. Puede considerar cubrirlo con una malla resistente y con agujeros muy pequeños que no permitan entrar a estos animales, pero sí permitan la entrada de aire al gallinero. También es importante que revise su casa para asegurarse de que no tenga agujeros donde podrían vivir los murciélagos. Transmitimos de lunes a sábado a través de diferentes medios de comunicación. Nuestros mejores deseos en este nuevo año. He notado que en aquellas mujeres que fuman con exceso, su voz se hace más grave. ¿Cuál es la razón? Esa es la pregunta que nos hace llegar el señor Rubén Ayala desde San Marcos, El Salvador. Así es, don Rubén. A las personas que fuman mucho les puede cambiar un poco la voz. Esto se debe a que el calor del cigarrillo irrita la boca, las gargantas y las cuerdas vocales, que son una especie de telitas que tenemos en la garganta y que ayudan a producir la voz. Entonces, esa inflamación en las cuerdas vocales hace que cambie el tono de la voz en la mujer fumadora y entonces suene más ronca. El fumado, además de ir dañando la boca, la garganta, los dientes y las cuerdas vocales, también daña los pulmones,
acelera el envejecimiento del cerebro y afecta la memoria, la atención y la conciencia del fumador o fumadora. En nuestra sección musical vamos a recordar la huella, el canto, la cadencia de un verdadero trovador. Se trata del desaparecido Guillermo Anderson de Honduras. Aves. Dejar perder el nido, ni el colorido del tucán, ni el meditar de la lechuza, ni el canto del caraván. Que nunca se cansen las loras, ni las chachalacas de gritar, que los martines pescadores tengan ríos para pescar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar, que sea flor la guacamaya del mangal. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. Siempre esperanza y optimismo de gavilán, alegría de pato de agua, afinamiento de zorzal. Que alto vuela la tijereta bajo los cielos sobre el mar, las oropéndolas ruidosas van a hacer nido en el palmar. Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar, que sea flor la guacamaya en la espesura del mar. Toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Luego de la música, desde Pavas, en San José, Costa Rica, un amigo oyente nos envía al WhatsApp del ICQ esta pregunta. ¿Quiénes son los llamados niños mártires de Acosta Ñu? Oigamos la respuesta. Hace muchos años, en Sudamérica, se vivió una de las guerras más crueles de nuestro continente. Se trató de la llamada Guerra de la Triple Alianza, que se dio entre 1864 y 1870. Se le llamó así Guerra de la Triple Alianza porque enfrentó a Paraguay contra la alianza formada por Brasil, Uruguay y Argentina, aunque en cada país le llaman de diferente forma. Se dice que ese conflicto empezó en Uruguay con la rivalidad de dos partidos políticos.
En 1863, un grupo de personas, liderado por Venancio Flores y apoyado por Brasil, dio un golpe de Estado y derrocó al gobierno de Bernardo Prudencio Berro, quien era aliado de Paraguay. Entonces, Paraguay entró al conflicto en defensa del gobierno de Prudencio y le declaró la guerra a Brasil. Como parte de las tropas paraguayas pasaron por tierra argentina, entonces el gobierno de Argentina le declaró la guerra a Paraguay y en 1865 Brasil, Argentina y el nuevo gobierno de Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza. Esta guerra provocó la muerte de entre 200.000 a 300.000 paraguayos, o sea, aproximadamente la mitad de los habitantes de Paraguay en aquel momento. Ahora bien, Acosta Ñu es el nombre con el que se conoce una batalla que se dio el 16 de agosto de 1869 en la región de Barrero Grande, que hoy se conoce como Eusebio Ayala. A ese enfrentamiento también se le llamó Guerra Total, pues además del ejército también combatió la población civil, es decir, los pobladores de esa región. Ese día, ancianos, adolescentes y niños se enfrentaron con muy pocas armas al ejército de los aliados brasileños y argentinos, que eran más y estaban mejor armados. La batalla empezó desde la mañana y duró casi 10 horas. Las bajas paraguayas fueron inmensas. Cuando ya los paraguayos se habían rendido, los brasileños prendieron fuego al campo de batalla que estaba cubierto de pastos y árboles secos, provocando un gran incendio en el que murieron cientos de paraguayos que ayudaban a los soldados heridos. Se dice que en ese enfrentamiento murieron más de 3.000 paraguayos, en su mayoría niños y adolescentes, y menos de 50 brasileños. Lo que pasó fue tan terrible que el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Martin McMahon, lo describió con estas palabras. Niños tiernos que llegaban arrastrándose, las piernas deshechas o con horribles heridas de balas en sus cuerpos semidesnudos. No lloraban ni gemían ni imploraban auxilios médicos. Cuando sentían el contacto de la mano misericordiosa de la muerte, se echaban al suelo para morir en silencio como habían sufrido. Es a dichos jóvenes paraguayos a los que se les conoce como los niños mártires de Acosta Ñu, y quienes en su honor se les recuerda cada 16 de agosto como el Día del Niño en Paraguay. Saludos amigos de América y el mundo, estamos en Oigamos la Respuesta. ¿Por qué el Mar Rojo lleva ese nombre? ¿Existe todavía el Mar Rojo del que se habla en la Biblia? ¿Dónde está ubicado? Son las preguntas que nos ha hecho el señor Javier Olivar Duarte desde Boaco, Nicaragua, a través del WhatsApp del ICQ. El Mar Rojo que se menciona en la Biblia sí existe. Es más, se trata del mismo mar que, según la Biblia, Moisés atravesó con los israelitas cuando huían de Egipto. El Mar Rojo es un angosto mar que está en el extremo noreste del continente de África y, precisamente, separa los continentes de África y Asia. Mide unos 2.200 kilómetros de largo y en su parte más ancha tiene 335 kilómetros de ancho. No se sabe muy bien por qué se le llama Mar Rojo, pero existen algunas teorías. Una de las más aceptadas es que allí viven unas algas que al florecer tiñen de un color rojo marrón sus aguas y que lastimosamente están en peligro de desaparecer.
ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá poniendo. Y a los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo. Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá poniendo. Blanca. Lloraba el atajador a orillas de una barranca, porque se le habían perdido, ay, 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 la mula prieta y la blanca. Con la siguiente frase, Sandra Sánchez, karateca española, da una gran lección de vida. Más de uno me dijo que yo era buena, pero no lo suficiente. Pero yo decidí seguir luchando. Nuestro próximo encuentro es mañana y los esperamos con temas como estos. ¿Por qué nos enfermamos? Conoceremos de la Biblioteca de Alejandría y, entre otros temas, cómo son los caballos Falabella. Aquí les esperamos mañana en un nuevo episodio de Oigamos la Respuesta. Programa A, Control 42. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338. O 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.